hemos ido a la plaza, allá ha venido la batucada, se han tirado los cohetes y ya el pregonero ha leído su pregón y hemos ido a dar una vuelta por el pueblo y hemos bajado aquí a por el chocolate. Hay mucha gente y viene un montón de gente y sí, colaboramos la Asociación de Padres y todas las asociaciones que hay por aquí. Bueno, Jordi y Aroa, ¿sois de aquí de Calaceite? Sí, pero ella es de Queretas. ¿Tú eres de Queretas? ¿Y vienes todos los años a Calaceite al carnaval? Sí. ¿Y te disfrazas el mismo disfraz en Queretas que en Calaceite o cambio? No, cambio. ¿De qué te disfrazaste en Queretas? De animadora. ¿Y aquí? De Blancanieves. ¿Te gusta mucho el cuento de Blancanieves? Sí. ¿Que lo sabes? No te lo sabes. Bueno, Jordi, tú sí que eres de Calaceite, ¿cuántos años tienes? 11. 11 años. Bueno, cuéntanos, ¿de qué vas disfrazado? Ya lo vemos un poco, pero cuéntanos de qué vas disfrazado y por qué te has disfrazado. No sé cómo se llama. Se llama Bufón. De Bufón y me he disfrazado porque me gustaba. Normalmente los adultos, no, los jóvenes, esperáis a la noche. Tú te has adelantado. Sí, he improvisado. Se lo he comentado a mi tío, que está ahí. Le he dicho, ¿nos disfrazamos o qué? Y dice, sí. Digo, venga, va. Y nos han dado chocolate. Nos han premiado. Pero veo que... Es un día de cachondeo y esta noche más, esta noche a tope. Esta noche otro disfraz, ahora este. Pero veo que a pesar de que ha sido improvisado, te lo has currado. Sí, porque es de otro año. Y pensaba que no me entraría y al final sí que me ha entrado.